YouTube, antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios. En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios. Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar. Voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas. Recuerda que es totalmente gratis. Muchas gracias y ahora sí continuamos con el video. Amigos, les traigo noticias que sin duda dividirán al público. Están a punto de decidirse por filmar la película live action de Dragon Ball que lleva más de 6 años en desarrollo. Como sabemos, la compañía Disney tiene los derechos cinematográficos de Dragon Ball Z. Ya hay 3 candidatos para interpretar al mítico personaje de Goku, los cuales son Henry Cavill, Tom Holland y Dylan O'Brien. Estos 3 actores son los que compiten para quedarse con el papel. Ya hay 3 artes conceptuales creados sobre estos actores, sobre cómo se verían como Goku. Sin duda los 3 ya caracterizados se parecen a Goku, pero el que a mí más me convence es Henry Cavill, ya que vean esta comparación de Henry Cavill con el personaje animado de Goku. El parecido es impresionante. Posiblemente Henry Cavill sea el ganador para quedarse con el papel. El único problema que le veo es la edad, pues recordemos que el actor pasa de los 40 años, pero bueno, lo podrían rejuvenecer con CGI y hacerlo ver igual de joven que cuando interpretó a Superman, pero es muy poco probable que eso pase, ya que esto es una desventaja para el actor, y lo más probable es que el ganador sea Tom Holland, ya que Dylan O'Brien es el menos parecido y también es el actor menos famoso en la lista. No cabe duda de que será una buena película de Dragon Ball Z, mucho mejor que las que tuvimos en el año 2008. Además de esto, hay otros actores para los papeles del personaje de Raditz. En este caso, los 2 candidatos elegidos son el actor Tom Hiddleston, el cual tiene un gran parecido con Raditz, y el actor Jason Momoa, que también se parece mucho, y para el personaje de Nappa podría ser interpretado por La Roca, Batista o el actor Martin Ford. Pero déjame en la caja de comentarios, ¿crees que esta película de Dragon Ball sea un éxito?